presentan P1. Conoce Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. Pauni, www.pauni.com.ar. Citroën. Miren dónde estamos, amigos de P1. Va a pasar un auto, sí, de IndyCar. En plaza. Estamos en el mundo de Indianápolis, Herrero, y no podía pasar otra cosa aquí en Allison Way, Gilman Street, la intersección donde está la estructura, la inmensa estructura de Ricardo Juncos, el Juncos Racing, que está instalado a 3-4 cuadras del Indianapolis Motor Speedway. Bueno, P1 entró al Junco Racing y te lo vamos a mostrar con detalles. Miren lo estratégicamente ubicado que está, que no solamente está cerca del óvalo de Indianápolis, sino también a 2 cuadras de la fábrica Dallara, del Dallara IndyCar Factory, aquí en Indianápolis. Ricardo Junco nos lleva a recorrer el taller. Presten atención porque es un emprendimiento realmente impresionante. Bueno, bienvenidos al Juncos Racing. Vengan por acá que les muestro las instalaciones. Acá tenemos la entrada al taller, el lobby. Obviamente cualquier persona que llegue al taller pasa por acá y de acá, bueno, se deriva lo que es la parte técnica por arriba, administrativa también en el piso de arriba. Generalmente en Estados Unidos todo es amplio y grande. Entonces, bueno, decidimos poner la vitrina de trofeos con algunos de los trofeos que tenemos y el auto que nos quedó de la vieja Indy Lights. Este era el auto antiguo, creo que del 2001, 2002 hasta el 2014. Así que bueno, vamos por acá atrás que les muestro lo que es ya la parte de taller. Como pueden ver, tenemos todas las unidades de trabajo que se llaman Car Bay acá en Estados Unidos. Está todo diseñado por nosotros, customizado por la marca Lista, que fue un acuerdo que tuvimos con ellos. Todas las unidades son idénticas, son iguales y está todo pensado para que obviamente entre un IndyCar, ahora lo vemos desarmado, pero entre un auto de IndyCar perfecto. Acá tenemos la parte de Indy Lights. Entonces, tenemos dividido la parte de IndyCar de este lado, la parte de Indy Lights de este otro lado y lo que es Pro Mazda va por allá atrás. Tenemos el auto siempre entrando de trompa en cada banco de trabajo, por ejemplo, la suspensión trasera derecha, suspensión trasera izquierda, suspensión delantera derecha, suspensión trasera izquierda, delantera izquierda, toda la parte frontal, electrónicos en la parte frontal y tenemos el kit de armado del motor. Entonces, por ejemplo, un mecánico viene a empezar a trabajar, a armar el auto, lo único que tiene que hacer es venirse a la parte trasera izquierda de la gabinete. Entonces, en este sector nosotros tenemos absolutamente todo lo que tiene que ver con la suspensión y periféricos externos, traseros, izquierdos del auto. Con el pushrod, con toda la, por ejemplo, el disco de carbono para armarlo, el portamasa ya con su semieje listo para armar, las tomas de dinámicas, cada cajón tenemos cajones con trasera izquierda, entonces todos los componentes de carbono que sostienen las partes de freno. Por ejemplo, acá tenemos, esta es la toma de frenos que va así, trasera izquierda. Esto es trasero izquierdo para refrigerar los frenos. Entonces, básicamente trabajamos con de esta forma. Esto es aire, que son mangueras que se enchufa un pico de aire para hacer lo que sea, y corriente también. Entonces tenés que hacer una soldadura, tener una pistola de calor o lo que sea, o la computadora. Componentes centrales electrónicos, por ejemplo, guardamos toda la parte electrónica del auto, los volantes, los espejos. Esto va a cambiar para el año que viene, va uno nuevo. Este es un volante simple, que se pone permanentemente en el auto para que los mecánicos puedan trabajar, moverlo, llevarlo a la pista y todo. Y seguramente acá, dice Sebastián Saavedra, tenemos el volante que usó Saavedra para las 500 millas. Acá lo pueden ver.
Estas son las cajas que se llaman de puesta a punto, donde tenés todas las herramientas, elementos para medición, las barras para alinear las ruedas, tenés los criques hidráulicos para levantar el auto, absolutamente todo lo que los mecánicos necesitan y los ingenieros necesitan para poner a punto el auto está en esta caja. Hay una por auto y enfrente de esto, bueno, se arman las balanzas, las plataformas para que el auto, después de cada tanda, venga a este lugar y acá se trabaja ultrasonido, acá se limpian los radiadores, tenemos una máquina para hacer magnaflux de aluminio también. Esta es la parte donde se armaban los motores de IndyCar. Si bien el motor viene armado por tanto sea Honda Chevrolet, los equipos, como ven acá, los intercoolers, los escapes, los turbos, te llega el motor en una caja y el equipo, todo lo que es periférico es del equipo. El motor es una renta, digamos, pero todo lo que es periférico es del equipo y es lo que tenemos acá. El motor viene a este área, se arma todo lo periférico y después se instala en el auto ya definitivamente. Si la realidad fuese lo más emocionante que pudieses imaginar. Nuevo Peugeot 3008. Nunca un SUV llegó tan lejos. Conoce termas de Río Hondo. En Santiago del Estero, Argentina. Pauni, la fuerza de la mayoría. En Argentina, 6 de cada 10 tractores son Pauni. Pauni. www.pauni.com.ar. Nuevo Citroën Celice. Disfruta el espacio que te mereces. Citroën. Acá estamos en donde se estacionan los camiones. Es una ventaja tenerlos adentro de la estructura, ya que el invierno acá en Indiana es muy, muy frío. Así que a veces, cuando recién nos mudamos de Miami, no teníamos esa posibilidad en el primer taller y realmente fue bastante problemático porque a veces nos tocan días de menos 25, menos 30 grados centígrados con nieve. Así que la ventaja de tenerlos adentro está muy bueno porque dentro de cada camión se deja prácticamente todo. Todo lo que son los repuestos de los autos, la parte electrónica. Se trata de bajar y subir lo menos posible. O sea que son los autos prácticamente y lo que es la parte goma. Cada camión tiene una computadora central adentro, que se llama server, y cuando el camión viene se conecta un cable que ya está instalado en el taller y se transmite toda la data de los autos y los videos a lo que se llama el IT Room, que es la parte donde están todas las computadoras, tanto de la parte administrativa como técnica, acá mismo al taller, y de esa manera, bueno, ganamos un montón de tiempo porque originalmente en el otro taller lo hacíamos a través de Wi-Fi y, bueno, tardaba la verdad que muchísimo. A veces nos toca con la Indy Lights o la Promada estar lejos y tenés que ir y venir con los autos y todo el equipamiento. Entonces, bueno, todo tiene su propio motor. Las torres de tiempo, por ejemplo, este es el de la Indy Lights. Entonces esto se levanta, es un techo. Esto se levanta para arriba y acá los ingenieros trabajamos. Esto es todo hecho casero. Esto hay que diseñarlo, pensarlo, medirlo para que entre en el tráiler. En diferencia con la IndyCar, que la IndyCar sí toma posesión de los pits en el pit lane. Y ahí se arman todas esas estructuras que ustedes ven para hacer los cambios de goma y todo eso.
Aprovecho para mostrarles uno de los camiones, el que está vacío por ahora, que es el de la IndyCar. Acá los autos van en el piso de arriba, que sería esta parte superior, con la puerta que sube y baja y se meten los autos arriba y cierto equipamiento. Y bueno, acá tenemos todo lo que usan los mecánicos durante un fin de semana. Este, por ejemplo, banco es para los amortiguadores y acá trabaja solamente el ingeniero o los dos, depende del caso, depende del equipo, que hacen los amortiguadores. De hecho, en cada cosito de esto se encaja el amortiguador y se cuelga como si fuera un perchero, los distintos tipos de amortiguadores que uno tiene designados para determinada pista en cuanto a lo que es la parte interna, válvulas y características. Bueno, todos los repuestos van acá. Al final tenemos lo que sería una mini cocinita con una heladera, un microondas, una máquina de café. Esto generalmente está siempre cerca de la puerta trasera como para que puedan tener acceso rápidamente y no estar molestando a los ingenieros que estén trabajando. Este tráiler, en relación a la Indy Lights y a la Promada, es mucho más ancho. Por consiguiente, los gabinetes son un poco más angostos, pero permite poder cargar acá todos los tremendos tanques de gasolina, todas esas torres de tiempo que se ve en televisión, que usa la IndyCar. Y acá es la oficina, acá es donde trabajan la gente de data, pilotos, ingenieros, en algunos casos driver coach, que es el instructor de los pilotos. En este caso tenemos monitores en las paredes, en la Indy Lights y la Promada tenemos solo uno, pero acá, como es más, depende de más gente, tenés la parte de los motores. Chevrolet Honda te manda un ingeniero, que te asigna un ingeniero por equipo para todo el año, y esa persona, si bien trabaja para ellos, forma parte del equipo. Entonces también tenés que tener áreas designadas para que ellos puedan analizar permanentemente la data de los motores. Bueno, venimos por acá, que les vamos a mostrar lo que es la parte de pintura, carrocerías, el body fitting, como se llama acá, que consiste en los autos de carrera, hermanar todas las carrocerías. En este caso estamos haciendo trabajo para afuera del taller, y se hace todo lo que es el body fitting, pintura. La habitación tiene un sistema de vacío, como si fueran aspiradoras que están conectadas en esos tubos, como para tratar de succionar todo lo que es polvo y abrasivos y todo eso. Entonces, una vez que la pieza está lista para pintura, se traslada acá adentro, que es la cabina, con un sistema bastante moderno. El aire va en forma vertical desde arriba para abajo. Esto no es nada, pienso que del otro mundo, pero está bueno tenerlo dentro del taller, para, sobre todo para optimizar el tiempo. Esta es una habitación que se llama el mixing room, donde se estaciona y se almacena la pintura, los aparatos para mezclarla. También tiene una puerta al final que comunica con la cabina de pintura y el panel de control de la cabina, con lo que controlas las temperaturas y la presión de esta habitación, porque se controlan las presiones para que la tierra no entre hacia la cabina y esté permanentemente menos negativa la presión en este lado que en la parte de la cabina. Acá tenemos una habitación que designamos para lo que es carbono y fibra de vidrio. En esta mesa de acá, que tenemos aparatos de lijar o lijas rotativas, cada mesa tiene una tapa que uno puede abrir en el momento que la usa, y la mesa por dentro tiene sistemas de vacío, tiene caños conectados a las tapitas. Entonces, cuando vos lijas, prendés una aspiradora gigante que está ahí y tratamos de mantener controlado, limpio lo más posible cada elemento de trabajo, como en este caso también esta parte. Entonces, esta es una mesa de vacío, que se llama. Acá uno puede poner una pieza, lijarla y toda el polvo se mete. Después se sacan se limpia como una aspiradora normal y se vacía. Acá tenemos la sala de puesta a punto. Esta es una habitación que, igual que la parte de pintura, tiene una puerta que se puede bajar, básicamente por una cuestión de confidencialidad. A veces en esta habitación vamos a tener por ahí un auto de carrera, un IndyCar, por ejemplo, por bastante tiempo, dependiendo de lo que querramos medir, y por ahí uno quiere restringir el acceso a ciertas personas, pero básicamente esto está todo funcionando. El auto desde el piso se mete acá arriba y ya están las balanzas que van a medir los pesos por rueda, todo conectado directamente por abajo del piso en el banco de trabajo. Acá se alinea el auto, se pone a punto. En el medio tenemos una plataforma que sube y baja para poder levantar el auto y poder sacar las ruedas y ponerlas sin tener que usar un crique común. Este es plato trasero. Esta parte de acá es donde uno abulona unos de distintas determinadas piezas, y acá el auto se empuja para abajo, se comprime con unas varillas roscadas y se empieza a aplicar kilos que vas a empezar a medir en las balanzas para poder calibrar los sensores de carga que tienen los push de las suspensiones. En el caso de un IndyCar, se llega, dependiendo de la pista y la situación de
climática a 6.000 libras de downforce, con lo cual es muy difícil poder calibrar bastante preciso los sensores si no tenés un sistema para poder hacer un pull down, que se llama, que es empujar el auto para abajo para poder calibrarlo. Esta parte es súper importante, sobre todo en autos de la tecnología que tenemos hoy en día, y ni hablar en un IndyCar con los valores de downforce que se maneja. Y las velocidades. Para que tengan una idea, en las 500 millas de Indianápolis, con el auto a 230 millas por hora, cada vez que el piloto mueve el acelerador o tiene que levantar por algún motivo y la plataforma del auto se separa con respecto al asfalto, cada milímetro que se mueve es casi 400 libras de pérdida o de ganancia del valor de downforce. O sea que es extremadamente importante tener todo bien medido, que el piloto entienda bien la puesta a punto y qué es lo que el ingeniero está buscando, porque un error de esos generalmente son los causantes de los accidentes que uno ve en los óvalos tan rápidos como Indianápolis. Bueno, acá tenemos el Machine Shop, que se llama en Estados Unidos, la parte de maquinado, digamos, o fabricación. Acá hacemos nuestras propias cajas de herramientas si hacen falta, y tenemos prácticamente todas las herramientas que hacen falta para poder fabricar, como le mostraba hoy, los carritos para los tiempos o soportes para carrocerías, y en el futuro tendremos una máquina de control numérico acá en el centro para poder completar y tener todo bastante completito para lo poco en realidad que se fabrica hoy en día en el automovilismo moderno, ¿no? Acá tenemos la parte de ensamblados, acá es donde es una de las habitaciones más limpias, que tiene que estar impecable, donde se lavan las piezas más sensibles, sobre todo en las cajas de cambio y la parte de portamasas. De este lado tenemos la parte de caja de cambio de IndyCar, de Indy Lights a la derecha, y todo este banco de trabajo es donde se hacen todos los portamasas, rulemanes, toda la parte de precarga del armado de los portamasas, que son muy importantes, una pieza muy, muy importante, sobre todo para los óvalos. De hecho, tenés portamasas, por ejemplo, en el IndyCar, completos para clasificar, que solamente van a durar capaz que 5 o 6 vueltas y nada más, y después ponés portamasas de carrera. Bueno, esta es una caja de cambio de IndyCar, por ejemplo, y tiene una historia, porque esta es la caja que tenía Spencer Pigot cuando chocó el viernes antes de la clasificación en Indianápolis. Lamentablemente se rajó parte de la carcasa, así que esta caja no se va a usar nunca más. Pero bueno, quedará como pieza de museo, porque fue de hecho nuestro primer accidente como equipo en el óvalo de Indianápolis. No fue muy lindo de ver, debo decirlo, pero bueno. Acá quedó la caja de recuerdo. Nosotros tenemos también una tecnología nueva, que es como un microscopio electrónico, donde, por ejemplo, piezas internas de esta caja o de cualquier caja, uno tiene a veces cierta marca en un engranaje o en un diente que tenés dudas si está rajado o no. Y es un aparato que lo ves en un televisor y es una gigantografía de una piecita que por ahí a simple vista la ves de un cuarto de milímetro y te la amplía a un tamaño gigantesco, donde le podés aplicar cotas y mediciones y podés salvar eso en la computadora si querés volver a usar la pieza y volver a analizar si es una rajadura que continúa o no era una rajadura, lo podés hacer. Así que es un elemento muy útil que usamos bastante seguido para, sobre todo, tener el control y tener conciencia de cómo están ciertos elementos. Y como siempre digo, esto se trata de manejar el riesgo, ¿no? De administrar el riesgo lo mínimo posible en un auto de carreras. Acá tenemos la sala de simuladores, donde contamos con un simulador tipo turismo con 4 sensores amortiguadores de movimiento. Este es el que más se está usando últimamente. Este es el que construimos nosotros hace ya como 4 o 5 años. También tiene amortiguadores de movimiento en la parte trasera. Es una réplica de un ProMazda y realmente nos ha ayudado mucho para entender las pistas, y encima el sistema que tiene de Motec, que es el mismo que tiene la ProMazda, podías comparar data real con la data del simulador y fue una ayuda bastante importante. Así que bueno, esta sala es donde vienen los pilotos solos o a veces con los driver coach que tenemos para trabajar ciertas cosas, dependiendo de la situación de cada piloto y de cada pista, antes de una carrera. Así que se usa bastante y bueno, es lo que le prestamos mucha atención, sobre todo estos días que la simulación pasa a ser fundamental, ¿no? Montanari, concesionario oficial Volkswagen, Ford y Fiat en Pergamino, Volkswagen en Junín y multimarcas en Colón.
Bueno, ahora estamos en el primer piso. La idea fue cuando tener acceso a la parte administrativa, que es el lado derecho de todo el edificio, y la parte técnica al lado izquierdo, ambos hablando de la parte superior. Por eso hicimos las dos escaleras desde el lobby que suben, una hacia la izquierda y una a la derecha. Así que estas son las oficinas de la parte técnica. Acá tenemos al cerebro de la empresa Ernie Gonella, que para abril está trabajando, seguramente concentrado en lo que va a ser este fin de semana de Gateway, donde se juegan varias cosas. Así que apuntándole a este fin de semana, ya que estamos cerrando el campeonato. Y acá están los chicos que son ingenieros, datólogos, que están controlados por Ernie. Acá está Kevin, que es uno de los ingenieros de la Indy Lights. Entonces tenemos los 6 cúbicos más o menos organizados para que estén todos concentrados, todos poder estar controlados por una sola persona. La parte central superior, digamos, del lobby es el centro de conferencias que diseñamos también. Esta habitación está, creo que, estratégicamente ubicada, ya que tiene como un voladizo de 1.5 metros más o menos desde el piso de abajo, como si fuera un balcón, con toda una vista panorámica hacia el taller, lo cual llama la atención obviamente a cualquier piloto nuevo o papá de piloto o sponsor que pueda venir a negociar, porque se quedan prácticamente siempre parados al lado de la ventana. La vamos a utilizar también para hacer las clases, que es muy importante y es una de las partes principales de nuestra estructura, que es el desarrollo de pilotos. Entonces acá los pilotos se sientan, Ernie por ejemplo hace la parte técnica, yo hago la parte conductiva, y es parte de lo que es el desarrollo de los pilotos que hacemos en interno, lo vamos a hacer aquí, donde los chicos prácticamente es como ir al colegio, les enseñamos básicamente, pero ciertas cuestiones técnicas que para mí son muy importantes y que el piloto debería saber ya cuando vas a un nivel alto para poder acotar más o ser más preciso a la hora de discutir o precisar una puesta a punto. Esta parte del taller, que es la parte derecha superior, es donde está toda la parte administrativa. El túnel del tiempo le podemos llamar, porque tenemos las fotos que todavía no está terminado, pero la idea mía era hacer a lo largo de todas las paredes, poner las fotos de los pilotos que han sido parte del equipo en algún momento. Esta es la oficina de mi señora, que obviamente no llegó todavía, porque está con las tareas de la casa doméstica y llevando a los chicos al colegio, pero bueno, Daniele está conmigo desde el comienzo, como todos saben, desde que arrancamos en el 2003 y controla todo lo que es la parte de plata, bancos, pagos, bueno, todo ese tipo de cosas. Y esta es mi oficina, donde obviamente me paso bastante tiempo por día delineando lo que son las estrategias comerciales, de negocios, sponsors, categoría por categoría. Broche de oro fueron las 500 millas de este año. Debutar con 2 autos en las 500 millas como equipo propio, con los colores del equipo. Obviamente es muy lindo, muy gratificante, es producto obviamente de mucho sacrificio, de mucho trabajo, y no solamente mío y de mi señora, sino de un grupo de personas. Haber llegado a donde estamos hoy como equipo y como estructura, obviamente, qué sé yo, es algo obviamente lindo, ¿no? Poder decir o mirar cuando vengo cada día y ver, wow, todo lo que pudimos hacer. Cuando estaba en Argentina luchándola ahí por el año 97, 98, 99, todo lo que por ahí la gente que me conoce sabe, de esa situación, de ese junco competición que era en ese momento a hoy, obviamente era algo impensado, algo que jamás me imaginé que podía pasar. Nunca me imaginé viviendo en Estados Unidos. Estoy casado con una brasilera, tengo hijos y hablo inglés mal, pero lo hablo y lo entiendo, cosa que nunca jamás me imaginé que podía pasar. Quiero ir paso a paso y firme en la medida que se pueda, tomando las decisiones sobre todo de cara a lo que venga en la IndyCar, porque ya son valores muy altos, una categoría muy, muy importante. Todo el mundo sabe lo que es la IndyCar, no hace falta que lo diga, entonces no necesito por ahí hacer un paso en falso. Gran parte de la clave y del secreto fue haber nacido en Argentina y estado en Argentina hasta los 27 años. Sin duda, si eso no hubiera ocurrido, quizás hoy no esté donde estoy. Así que muy agradecido siempre por mi país, por la gente, por la familia que quedó en los orígenes, porque todo se ve muy lindo, pero atrás de todo siempre hay un gran sacrificio y solamente uno de los muy acercados saben las cosas que han ocurrido para llegar donde uno está. Pero bueno, muy contento, muy feliz, y ojalá que podamos continuar por este camino y poner siempre a Argentina a nivel internacional lo mejor que uno pueda.